Hoy hemos demostrado que cuando trabajamos juntas, cuando sumamos esfuerzos, somos imparables. Hoy, desde las calles de Iruña, de Gasteiz, de Donostia y Bilbao, hemos dicho de forma clara que Euskal Herria rechaza el TTIP y el CETA. Que nuestros derechos y nuestro territorio no están en venta. Hoy nos sumamos también a los más de 2.000 municipios de toda Europa que ya han rechazado estos tratados. A este otoño en resistencia que está haciendo tambalear a la Europa del capital. A este movimiento que está recorriendo todos los pueblos de Europa y está poniendo muy nerviosos a los poderes financieros y políticos de Europa. Se están viendo como su política comercial pende de un hilo. Frente a la dictadura del capital, frente a la Europa de los mercados financieros, hoy hemos salido a defender nuestra soberanía, nuestro derecho a decidir qué modelo económico, político y social queremos. TTIP eta CETA bezalako itun komertzialek aspalditik datorren prozesu neoliberala indartu eta betikotu egingo lukete. Gure eskubide sozial, politiko eta naturalak ezabatu eta negozio bilakatuz, kapitalaren interesen aurrean ditugun azken normak eraitziz eta pertsonak objektu bilakatuko gaituen sistema bat eraikiz. Baliabide naturalak, lan eskubideak, oinarrizko eskubideak, elikadura, osasungintza, harremanak, bizitza erritmoak. Gure bizitza sostengatzeko beharrezkoa den guztia, merkatu ondasun bilakatuko dute. Badakigu zein den eredu hori, eta ez dugu onartzen. Mientras hay gente que se siente muy cómoda dejando que Bruselas tome las decisiones en favor de unos pocos, desde aquí decimos basta. Desde aquí decimos basta a llenarse la boca con la palabra soberanía y seguir apoyando tratados que nos roban nuestro derecho a decir cómo queremos vivir. Ya basta de apoyar una Europa que cierra fronteras, que chantajea a gobiernos e impone la austeridad. No queremos que nuestros derechos sigan dependiendo de los intereses de las multinacionales. Ha llegado la hora de desafiar todavía con más fuerza a los poderes financieros. Vamos a defender los servicios públicos de calidad y luchar para democratizar el trabajo y la producción, garantizar la igualdad, defender y ejercer la soberanía alimentaria y energética. Sobre todo, también toca recuperar la solidaridad internacional. Sabemos que esto no se trata de una guerra entre países, esto no va de una guerra entre europeos y estadounidenses, sino de los poderes económicos contra las clases trabajadoras de todo el mundo. Por ello, no olvidamos tampoco que los tratados de libre comercio también han empobrecido a muchos más países antes que el nuestro. Baina baditugu alternativak. Enpresa handien impunitate eta privilegioen ereduari alternativak. Megaitunen aurrean guk herrien nazioarteko hitzarmena babesten dugu. Multinazional handiek ez dituztelako privilegio gehiago behar, kontrol gehiago baizik. Sabemos que las presiones de la Europa del capital son muy fuertes, que no dudan en pisotear los parlamentos. Pero también sabemos que la lucha contra el TTIP y el CETA es imparable. Cada vez son más los territorios que nos levantamos contra estos megatratados. Y también sabemos que si seguimos sumando fuerzas, conseguiremos enterrarlos. Ya no nos conformamos con acabar con estos tratados. Vamos a seguir luchando por una Europa que abra las fronteras a las personas refugiadas y no a las grandes empresas.